Mero regalacho. De pura buena vibra. Si no, eso desde que, sino que lo que yo digo es, toda la pintura, sea mala o sea buena, sirve para pintar. Lo que pasa es que a veces uno se las da de salsita y pretende pintar con un amarillo ferretero sobre adobe. ¿Sí me entiendes? O sea, yo digo es... Sobre cemento, sobre muro de cemento. Exacto. Hola, ¿cómo están? Aquí Focógrafo, bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron ver en nuestra llegada, nos taparon. Este es el bowl de Caldas de la estación de bomberos. Ya solucionamos el problema, no voy a hablar más o menos de qué fue lo que pasó. Simplemente tapamos, nos taparon, vamos a volver a tapar, pero ya hablamos con el pelado. Entonces hemos tratado de volvernos a comunicar con él para que vuelva a pintar, pero no nos contesta. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dividir el spot en tres y vamos a dejarle el spot para que quede del mismo tamaño. Entonces nosotros vamos a aprovechar y vamos a pintar y esperamos pues que el man llegue y pinte ahí, porque esa fue la idea inicial, que pintáramos ya los tres y que ya se solucionara el problema. Entonces no nos ha podido contestar, vamos a ver qué onda. Entonces yo voy a aprovechar el spot y voy a hacer un Pokémon más para poder acabar ese reto rápido, que ya estoy como hastiado. Que los que no sepan de qué les estoy hablando, aquí les dejo mi Instagram para que vayan y me visiten. Estoy haciendo un reto de 35 Pokémones en 35 días, ya me faltan 10, con este ya me faltarían 9, entonces ya estamos acabando el reto. Está bien interesante, allá van a poder ver todo el proceso, incluso estoy subiendo los reels para que puedan ver también cómo hice los dibujos. Entonces voy a repartir el espacio con Peste y vamos a arrancar a pintar.
Ya prácticamente hice lo difícil, que era el personaje. Algo que les quería contar como en esta parte del video, y es que cuando uno hace caracteres, o al menos en mi caso particular, cuando yo hago caracteres necesito mucho de la luz. Entonces es muy importante que si van a pintar de noche o van a hacer muñecos, tengan una buena fuente de luz, porque para hacer un degradado, para hacer una línea sin luz es bien complicado. Entonces aquí afortunadamente hay unas lámparas grandotas, porque como es un skatepark, entonces se aprovecha que los pelados vienen a patinar y tienen luz. Entonces, como pudieron ver, también hice a Ratata, que es parte del reto, que los que no lo han visto, aquí les dejo el Instagram para que vayan y lo pillen. Ya casi vamos a terminar, y nada, voy a tirar las letras, que es como lo que falta. Esperar a que Peste termine el muñeco de él para solucionar el background y coronamos. Vamos a esperar a que el otro parcerito, que le dejamos el mismo espacio que nosotros cogimos, venga y pinte para poder venir a tomar la foto. Entonces nada, voy a seguir. Thank you.
Bueno, muchachos, como se está volviendo costumbre, se me está haciendo tarde a la hora de pintar. Por eso anoche no pude tomar unas imágenes como muy claras, como no pude tomar la foto. Entonces, aprovechando que yo vivo en Tablaza, que es relativamente cerca, me viene la placa, que hace rato no la sacaba porque últimamente estaba saliendo en la de tiro libre. Pero nada, espero les haya gustado mucho el proceso. Espero ya hayan entendido un poco esas mecánicas de las cuestiones del graffiti. Nosotros ya habíamos pintado ahí, volvimos a tapar, nos taparon, entonces es un juego que al final alguna de las partes se va a aburrir. Espero el Pokémon les haya gustado mucho el proceso. Y manito arriba si les gustó, manito abajo si no. Me escriben en los comentarios cualquier cosa que me quieran decir y nos veremos en el siguiente video. Chao.